Saludos a todos de nuevo. Aquí estamos con otro ejercicio de composición en el que vamos a recrear una escena posapocalíptica utilizando recortes de varias imágenes, concretamente de unas fotografías descargadas de Pixabay. Así que vamos a empezar. Archivo abrir. Seleccionamos las fotografías que vamos a utilizar. Pondré los enlaces en la información del vídeo para que podáis usar las mismas. Como veis, edificios en ruinas, también un fondo que nos va a servir para el suelo y nuestra imagen de base a partir de esta imagen de los edificios en ruinas vamos a reconstruir también ruinas en la imagen de base así que vamos a empezar por ejemplo con la herramienta lazo poligonal que está dentro de ese segmento de la herramienta lazo nos viene bastante bien en las selecciones de hoy ya que necesitamos que sean lineales y como vamos a reconstruir este edificio de aquí lo que voy a hacer es empezar a hacer una selección inicial por ejemplo desde aquí pulsamos botón izquierdo del ratón, pulsamos aquí también, pulsamos aquí, pulsamos aquí, aquí y finalizamos en ese punto inicial. A continuación pulsamos combinación de teclas, control del lado izquierdo del teclado y la tecla C, control C. Nos vamos a nuestra imagen de base, control V para pegar, ahí está, y empezamos a realizar. Un duplicado y una reconstrucción. Para ello pulsamos botón derecho del ratón, transformación libre, botón derecho del ratón distorsionar. Vamos a ajustar antes de nada la perspectiva, más o menos. La voy a dejar aproximadamente así. Yo creo que nos va a servir. Pulsamos enter, realizamos un duplicado desde capas, arrastramos y soltamos sobre nuestra hojita. Botón derecho del ratón, transformación libre, botón derecho del ratón. Pulsamos en voltear horizontal, ajustamos más o menos aquí. Si no nos quedara bien ajustado, podemos pulsar botón derecho al ratón y hacer distorsionar para encajarlo. Como veis con esta línea de aquí, más o menos así está bien. Pulsamos enter y ya tenemos un elemento bastante interesante para trabajar, que es el que vamos a aplicar en varias zonas. Concretamente, antes de nada, lo que vamos a hacer es combinar estas capas. Para ello, seleccionamos la capa superior con la tecla control pulsada, pulsamos sobre la inferior para hacer esa selección múltiple, pulsamos en capa combinar capas, también podemos hacer botón derecho del ratón, combinar capas, que es una opción que está un poco más abajo. Vamos a conservar esta de aquí vamos a generar un duplicado arrastramos y soltamos sobre nuestra hojita la ocultamos y vamos a pulsar sobre la inferior herramienta podemos utilizar directamente el lazo poligonal que es el que tenemos actualmente botón derecho transformación libre arrastramos y colocamos en esta posición botón derecho vamos a hacer distorsionar voy a ajustar un poco la perspectiva para adaptarlo al edificio en el que estamos, en este caso más o menos. Así está bien. Fijaros que voy a recortar de todas formas esta zona de aquí para que quede mejor esa relación de tamaño. Pulsamos Enter y utilizo la herramienta lazo poligonal pulsando en la parte superior, pulso en esta de aquí y pulso por fuera hasta finalizar. A continuación, usamos tecla Suprimir, selección, deseleccionar y ahí tenéis ya nuestro primer recorte para este edificio en ruinas. Como queremos conservar también la información del árbol y aquí nos ha quedado algún detalle. Vamos primero a corregir la perspectiva, botón derecho transformación libre, botón derecho distorsionar. Arrastramos desde esta esquinita. Si os hubiera quedado como a mí, si no, no hace falta que hagáis nada. Y esto lo voy a dejar aproximadamente como estaba. Ahí está bien. Vuelvo a repetir: como queremos conservar la información del árbol, lo que voy a hacer es modificar el modo de fusión. Vamos a buscar alguno que encaje. Por ejemplo, luz fuerte nos podría servir. También tenemos luz focal. Yo creo que voy a dejar ese luz focal. Para combinarlo mejor, voy a hacer imagen, ajustes, tono, saturación. Voy a quitarle la saturación un poco. Ahora. Fijaros, queda mucho mejor. Y voy a reducir la intensidad. Más o menos. Así está bien. También podríamos aplicar una imagen ajustes niveles. Si queremos amplificar, como veis, esa información de desgaste en el edificio. Lo dejo en vuestra mano. Yo más o menos lo voy a dejar así. Y ya tenemos nuestro primer edificio en ruinas. Vamos a seguir. Combinando, concretamente voy a hacer este de aquí con este duplicado que tenemos. Para ello voy a trabajar en dos elementos, concretamente en uno para este lado y en otro para este de aquí. Así que los voy a separar. Herramienta marco rectangular, yo creo que nos puede servir. Pulsamos, arrastramos más o menos en esta posición. Control X para cortar. Directamente, y control V para pegar el recorte en una nueva capa y con estos dos recortes vamos a trabajar. Voy a seleccionar el inferior, botón derecho al ratón, transformación libre, arrastramos, minimizamos aquí. Voy a colocar, por ejemplo, en esta posición que me sirve de referencia, botón derecho al ratón, pulsamos en distorsionar y voy a corregir un poco por aquí y también un poco por aquí debajo. Más o menos yo creo que así está bien. Pulsamos Enter, voy a hacer un duplicado de esta capa. Vamos a ir a capas, generamos un duplicado arrastrando y soltando sobre la hojita, botón derecho del ratón, transformación libre y lo colocamos, por ejemplo, como veis en esta posición. Tampoco hace falta que ajustemos nada porque más o menos encaja como necesitábamos lo que sí voy a hacer es eliminar con la goma de borrar un poco de esta zona inferior para integrar mejor ambos componentes más o menos así está bien vamos a combinar antes de nada esas dos capas como hemos comentado antes con la tecla control pulsada pulsamos en ambas para seleccionarlas tienen que aparecer así remarcadas a continuación capa combinar capas trabajamos sobre esta de aquí, en este caso directamente no vamos a aplicar ningún modo de fusión por ahora, porque fijaros, no queremos conservar información como en el caso del árbol, así que podemos dejarla tal cual. Lo ajustaremos, eso sí, el color. De todas formas, introduciremos capas de ajuste. Nos vamos a este recorte de aquí, vamos a trabajar sobre él. En este caso, voy a hacer botón derecho, transformación libre, botón derecho, voltear horizontal. Y ya podemos colocarla más o menos en esta posición. Botón derecho distorsionar. Y empezamos a ajustar esa perspectiva. Voy a dejarla en un punto intermedio. Más o menos yo creo que así está bien. Tampoco os preocupéis porque quede perfecto, porque luego no se van a notar muchos detalles. Botón derecho, transformación libre, botón derecho, distorsionar. Eso sí, voy a corregir aquí este pequeño detalle. Y vamos a introducir aquí también otro duplicado. Nos vamos a ir a capas, generamos ese duplicado. Herramienta mover y directamente lo podemos arrastrar y colocar. Herramienta de selección, botón derecho, transformación libre, botón derecho distorsionar. Fijaros que ahora la perspectiva se ha desajustado un poco, así que la corregimos. Y pulsamos enter y a continuación lo que voy a hacer es borrar nuevamente con el borrador. Os recuerdo que para ajustar el diámetro y la dureza mantenemos pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado y el botón derecho del ratón, arrastramos derecha o izquierda, para el diámetro hacia arriba o hacia abajo, para la dureza en este caso, muy poca dureza y un diámetro más o menos de este tamaño, y ya podemos combinar ambos elementos, así perfecto. Y para estas zonas, estos laterales, lo que vamos a hacer es utilizar otro recorte, otra zona, concretamente esta de la derecha, así que voy a hacer selección de seleccionar, herramienta lazo poligonal y voy a intentar seleccionar más o menos una zona adecuada vamos a empezar por ejemplo por aquí pulsamos el botón izquierdo del ratón pulsamos el botón izquierdo y vamos a ir pulsando para seleccionar voy a completar por aquí por ejemplo y finalizamos aquí Combinación de teclas control C. Volvemos a nuestra imagen de base. Control V para pegar. Y vamos a realizar dos duplicados. También conservamos esta zona de aquí que nos puede servir para algún que otro elemento. En este caso vamos a hacer botón derecho, transformación libre. Botón derecho, distorsionar. Y vamos a ajustar. Directamente, fijaros, con distorsionar se puede voltear la imagen rápidamente así que es lo que vamos a hacer aquí vamos a tener que corregir también algún detalle de la parte superior aunque luego lo realizaremos vamos a colocar aquí en el centro y vamos a modificar fijaros voy a dejarlo en un punto intermedio y confirmaré para que luego me resulte más sencillo ajustar la perspectiva. Más o menos. Yo creo que ahí puede estar bien. Quizá un poco más abajo. Así, perfecto. Pulsamos enter. Vuelvo a pulsar. Botón derecho. Transformación libre. Botón derecho. Distorsionar. Y vuelvo a aplicar. Y así, fijaros. Como estaba comentando. Me resulta un poco más cómodo, ya que antes me hubiera hecho arrastrar demasiado este vértice superior derecho. Pulsamos Enter y ya tenemos también este edificio en ruinas que lo vamos a duplicar en esta zona de aquí. Incluso podríamos utilizar quizá una selección un poco más amplia. En este caso voy a ampliar esta que tenemos aquí. Vamos a seleccionar. Desde aquí, por ejemplo, o quizá un poco más bajo. No, casi mejor lo vamos a hacer desde aquí. Y vamos a salir directamente. Finalizamos aquí y aquí. Control C para copiar. Control V para pegar. Y vamos a ajustar la perspectiva también. Botón derecho, transformación libre. En este caso lo voy a colocar más o menos. En esta posición, botón derecho distorsionar. Aunque de todas formas vamos a perder bastante información. Nos hubiera servido directamente, como veis, con ese elemento de la derecha, pero ya que estamos, lo vamos a completar. Más o menos. Lo vamos a dejar así, luego retocaré la perspectiva un poco. Pulsamos Enter, botón derecho, transformación libre, botón derecho, distorsionar. Nuevamente. Y más o menos yo creo que lo vamos a dejar aproximadamente así. Enter para confirmar. Obviamente aquí tenemos una zona que no nos interesa mantener. Podríamos dejarla de todas formas o probar a borrar con la herramienta borrador para ver si el resto que nos queda nos puede resultar interesante. Así que voy a intentar dejar un poco de información, como veis. Más o menos así lo vamos a dejar. Así, perfecto. Y ya tenemos ambos laterales. Nos queda también este edificio de aquí que podríamos reconstruir desde esta parte. También podemos usar este recorte que tenemos aquí, que es lo que voy a probar yo de todas formas. Así que vamos a duplicarlo. Herramienta de selección: botón derecho, transformación libre, botón derecho, voltear horizontal. Vamos a colocarlo más o menos en esta posición. Ajustamos escala hasta que encaje botón derecho distorsionar y empezamos ya a corregir esa perspectiva en este caso voy a dejarla más o menos como veis en esta posición de aquí Y voy a confirmar para reajustarla más cómodamente. Ahí está, botón derecho, transformación libre, botón derecho, distorsionar. Quizás este sea el paso un poco más tedioso porque hay que trabajar. Bastante con esas perspectivas para que encajen. Lo voy a dejar más o menos así para tampoco alargar demasiado el tutorial. Vosotros, por supuesto, ajustarlo todo lo que necesitéis. Y voy a utilizar aquí el recorte que tenemos, por ejemplo, en esta zona. Concretamente este de aquí para aplicar también un poco de destrucción sobre este edificio. Arrastramos y soltamos. Botón derecho. Transformación libre. Voy a colocarle más o menos en esta posición. Ajusto la escala para encajarlo. Pulsamos enter. Fijaros que ya de por sí queda bastante bien, pero vamos a dejarlo por ahora en modo normal. Voy a hacer una imagen ajustes. Niveles para recuperar la luminosidad, más o menos. Así está bien. Y voy a recortar esta zona de aquí, por ejemplo, con la herramienta con la que estamos actualmente, esa herramienta Marco Rectangular. Aunque me tengo que asegurar que sea la capa que contiene la información. Así, perfecto. También tenemos, por ejemplo, esta de aquí debajo, que la voy a recortar un poco mejor. Y más o menos así nos puede servir. Si queremos un perfil más irregular, goma de borrar, o también podemos utilizar algún que otro recorte. Y vamos a ir finalizando porque se me echa el tiempo encima, así que vamos a generar el suelo y vamos a reconstruir también un poco esta zona del fondo para ello. En primer lugar, quizá vayamos con el suelo. Herramienta de mover, pulsamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos sobre la imagen de base sobre la pestaña que contiene la imagen de base, bajamos hacia abajo y soltamos, recolocamos. En este caso vamos a dejarlo más o menos en esta posición. Volvemos a capas. Desplazamos esta capa detrás de todas. Y a continuación lo que vamos a hacer es una selección de esta capa de fondo. Podemos ocultar directamente el resto. También podemos arrastrar, pulsar dos veces sobre la capa de fondo para hacerla editable. Pulsamos en OK. La arrastramos hacia la parte superior y luego la volveremos a bajar. Herramienta de selección rápida en este caso nos va a venir bien mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón y ya sabéis vamos arrastrando para realizar esa selección inicial que va a consistir en la carretera en este punto central también y un poco más de la acera de la derecha mantenemos pulsada la tecla AL y pulsamos nuevamente botón izquierdo del ratón para eliminar los recortes, las secciones que no nos interesen, como estas de aquí, también por ejemplo, estas de aquí y esta de aquí, más o menos así está bien. Y ya que tenemos nuestra selección, lo que vamos a ir o lo que vamos a hacer es ir al módulo de capas nuevamente, arrastramos esa capa a la parte inferior, pulsamos sobre la capa que contiene, en este caso esta imagen, la de el suelo que queremos utilizar. Y a continuación pulsamos en añadir máscara de capa. Como veis, se añade la máscara. Obtenemos el recorte y aparte queremos fusionarlo mejor con el suelo de nuestra imagen. Para ello lo que podemos hacer es utilizar directamente un modo de fusión. Vamos a probar, por ejemplo, con las opciones de luz. Luz suave, fijaros, nos da un aspecto degradado pero muy sutil. Queremos algo más consistente. Por ejemplo, luz fuerte. Podría servirnos también. Tenemos luz intensa y, como no, luz lineal y luz focal. Yo creo que vamos a dejar luz lineal porque queda bastante bien. Y ya tenemos también ese suelo irregular. En el caso de los edificios, fijaros cómo quedan por encima, por eso aparecen tan lineales. Podemos utilizar la goma de borrar justamente en esas capas hay que buscar la capa adecuada que es esta de aquí y esta de aquí que podríamos combinar de todas formas voy a realizar ese borrado para que veáis cómo funciona estoy utilizando el tampón de clonar ahora ya sí goma de borrar y podemos eliminar en la parte inferior con un pincel muy pequeño, incluso si es irregular, mejor que mejor para como a obtener este resultado. También podemos hacer una opción bastante rápida, es hacer selección con la selección rápida sobre el suelo y luego con eso lo podemos reconstruir, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Finalizamos con este fondo de aquí, vamos a ir a la imagen de los edificios, herramienta lazo poligonal y voy a seleccionar, por ejemplo, Empezando desde aquí o quizá un poco más, finalizaremos en el otro lado, como veis voy pulsando botón izquierdo del ratón. Vamos a continuar, por ejemplo, por aquí, un poco de esta zona inferior. Y voy a bajar por aquí. Hasta este de aquí. Control C para copiar. Vamos a ir a nuestra imagen de base. Ahí está. Control V para pegar. Ajustamos los edificios. Botón derecho del ratón. Transformación libre. Modificamos el tamaño. Más o menos. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en esta posición. Botón derecho al ratón distorsionar y vamos a finalizar ajustando la perspectiva de estos de aquí. Podemos generar un segundo nivel en la zona de la derecha. Y más o menos, yo creo que así nos puede servir. Pulsamos Enter para confirmar y ya tenemos casi finalizada nuestra imagen. Como veis, tenemos bastantes edificios en ruinas. Tenemos aquí también información. Yo creo que nos puede resultar interesante ajustar, como comentaba al principio, las opciones de color a través de capas de ajuste para integrar la imagen general. Vamos a ir al módulo de capas, vamos a añadir una nueva capa de ajuste. Concretamente vamos a empezar con tono saturación, ya que quiero eliminar información de saturación de la imagen en general, más o menos este valor para darle un aspecto más desgastado. También vamos a darle un poco más de contraste, esto lo podemos hacer de diferentes formas. Tenemos capa de ajuste, en este caso brillo-contraste, también podemos utilizar, como hemos visto en otras ocasiones, el mezclador de canales que nos puede permitir ajustar ese contraste. De todas formas, en este caso, vamos a aplicar mejor brillo-contraste y vamos a aumentar ese contraste un poco más. Más o menos así está bien. Vamos a introducir también una capa adicional de color que nos permita teñir un poco nuestra imagen. Y también voy a corregir algunos detalles de estos edificios de aquí. Voy a seleccionar. Ya que no me interesa el color tan marcado que tienen, estaba en la capa superior. Aquí tenemos una. Imagen, ajustes, tono, saturación. Como veis, elimino un poco de saturación. En esta de aquí podríamos hacerlo también. Imagen, ajustes, tono, saturación. Así, perfecto. Y el resto voy a dejarlo de todas formas. Aquí debajo, quizá una capa adicional para eliminar un poco ese color de las flores. Voy a añadir una nueva capa, herramienta pincel, y vamos a pintar con color blanco en esta zona. Más o menos así nos puede servir. A continuación, cambiamos el modo a saturación. Hoy se eliminamos casi todo el color, ajustamos opacidad aproximadamente. Así queda bien. ¿Y qué más detalles? Por ejemplo, lo que os comentaba, podemos utilizar una capa adicional para la iluminación. Así que vamos a generar aquí una nueva capa. Voy a colocarla por ahora en modo multiplicar. Voy a rellenarla de color negro, cambiamos a color negro, pulsamos combinación de teclas. Al suprimir, voy a reducir un poco la opacidad, más o menos así nos puede servir. Y a continuación voy a pintar directamente con algún color intenso, más o menos vamos a probar con este de aquí, ajustamos el tamaño para que quede bastante grande. Y como veis. Voy a ir pintando. Así destacamos esa zona superior. Aquí voy a recuperar un poco de brillo y contraste pulsando aquí, ya que la capa que hemos introducido también resta información, así que podemos recuperar todavía un poco. Y como paso final podríamos incluso añadir una capa de ajuste con un degrado de color. Vamos a probarlo por si acaso. Pulsamos sobre añadir capa de ajuste. Aquí tenemos el mapa de degradado. Y vamos a ver los que tenemos disponibles. Vamos a probar, por ejemplo, con este de aquí. Reducimos, como veis, la opacidad y de esa forma teñimos un poco nuestra imagen. Y con esto finalizamos. Adicionalmente yo incluiría quizá una capa de nubes en la parte superior diferente con un poco más de intensidad, con un poco más quizá de contenido, que parecieran nubes de tormenta o algo similar, para que nuestra imagen quedara incluso más interesante, pero como veis el resultado es bastante curioso, incluso podríamos añadir por ejemplo aquí algún vehículo o de esta imagen que tenemos por aquí, aparte, que no ha importado, incluso por qué no, la imagen de la colegiala vamos a utilizarla ya que la tenemos aquí control c control v recolocamos tenemos que ponerla debajo del resto de capas de ajuste pero por encima de las otras y con la goma de borrar voy a integrarla Ligeramente, como veis, incluso podríamos utilizar aquí una máscara de capa. Cualquiera de las dos opciones es adecuada. Ahí tenemos al personaje, botón derecho, transformación libre. Voy a hacerla un poco más grande. Refinamos ese recorte. Y ya tenemos nuestra composición, espero que os haya gustado. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.